Bueno, momentos de continuar, como siempre me gusta. ¿Qué me gusta un set? Y más cuando estoy bien acompañado de una hermosura como ella, Estrella Ponce. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Oye, ¿cómo fue eso de debajo del olivo? Pues mira, la verdad que estuvo bien. No hizo mucha calor, entonces el olivo no me afectó. No, no. Pero ahora el clima ha cambiado un poquito, ¿eh? Cómo pasa el tiempo y madre mía, ¿eh? Ahora se nota tela, sobre todo lo que es la ola africana esta, nos tiene a los sevillanos, vamos. Uf. Bueno, Estrella, cuéntame la experiencia. No quedó el número uno, no fuiste la ganadora, pero ¿qué experiencia tuviste hace llamarte? Pues yo la experiencia que me llevo sobre todo es los compañeros, la experiencia musical, porque una persona cuando se sube a un escenario va cogiendo más experiencia, el tema de transmitir y que siempre se está un poquito más nerviosa, pero bueno, yo me quedo con eso, sobre todo los compañeros que me he llevado. Mira, Ángel, Chispa, todo, Estefanía, le doy la enhorabuena por ser ganadora. Y por mí, vamos, encantada, vamos, y vamos, si me llama otra vez voy, eso está, ¿no? Encantadísima. Bueno, te vienes a la próxima edición, sí. Y si no puedes de concursante, te vienes en plan de, oye, tertuliana, ¿por qué no, no? Y comentar un poquito, o de jurado, ¿no? Pues sí, estaría bien, yo a todo le digo que sí. Bueno, Estrella, en breves momentos te vemos también aquí en el escenario, porque todo lo que conlleva el haber participado en Se Llama Arte, aunque no haya sido la número uno, es luego por los pueblecitos que vamos pasando, y en este caso, Pelas de la ciudad de Sevilla, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, un besito.